Señora, señora, ¿es casada? Sí, ¿por qué? Por 20,000 pesos pondría a prueba la fidelidad de su esposo con nuestra amiga Rubí. Rubí, date una vueltecita para que te vea nuestra amiga. Pues, ¿qué será? ¿Se anima? ¿O por qué lo piensa tanto? ¿Piensa que le es infiel? No tengo duda, la verdad, de él. Entonces, ¿cómo ves? ¿Se anima? ¿Lo ponemos a prueba? Son 20,000 pesos. Y esos 20,000 pesos pueden ser para usted. Bueno, está bien. ¿Segura que sí se anima? Sí, sí me animo. Bueno, ¿estás segura que le es fiel? Sí, pues ya tenemos 20 años de casados, tenemos 2 gemelos de 15 años. Bueno. No dudo de él. Entonces lo ponemos a prueba. Le digo qué es lo que vamos a hacer. Lo siguiente que vamos a hacer, le vas a pasar el número de teléfono de tu esposo. ¿Cómo se llama tu esposo? Se llama Rafael. Le das el número de teléfono de Rafael a nuestra amiga Rubí. Rubí le va a hacer una llamada y lo va a tratar de convencer para que vaya a una cita con ella, para conocerlo. Y vamos a ver, pues, a ver qué sucede. A ver si él accede a ir a la cita y, pues, a ver qué le dice. ¿Tú qué crees? ¿Crees que acepte ir a la cita o no? No sabría decirte. ¿Cómo no sabes? ¿Entonces crees que te es infiel? ¿No está segura de que es feliz contigo? Yo pienso que sí es feliz conmigo. ¿Entonces qué crees? ¿Que acceda a ir a conocerla? Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Ajá, yo creo que no. ¿Me dices que llevan cuánto tiempo? Llevamos 20 años. ¿20 años y tienen gemelos, me dijiste? De 15 años. De 15 años. ¿Cuánto tiempo duraron de novios? Pues, ¿qué será? Como unos 3 años más o menos. Bueno, entonces tienes como 23 años conociéndolo. Pues lo conoces bien, entonces vamos a ver qué pasa. Pues es una relación de bastante tiempo, ya tienen familia, se conocen bien los dos. Pues esperemos que no venga. Así. O que le conteste y que le diga que no quiere venir. ¿Eso que le va a decir qué? Bueno, pues pásale el número de teléfono. A ver, ¿en qué trabaja tu esposo? Mi esposo tiene una refaccionaria y vende llantas también. Muy bien. Pues pásale el número. ¿Tú qué crees, Rubí? ¿Crees que venga? Yo creo que no. La veo muy segura ella y yo creo que no va a venir. 3313. ¿Cómo se llama? Rafael. Ok. ¿Ya? Pues márcale. Márcale a ver qué nos dice Rafael. Hola, Rafael. Hola. ¿Cómo estás? ¿Quién habla? Soy yo. Bien, ¿quién habla? ¿No te acuerdas de mí? No, ¿quién es yo? Soy Mariana. Mariana, vengo manejando. ¿De dónde me hablas, perdón? Oye, lo que pasa es que tengo tiempo que te conozco y se me ocurrió tomar tu número de teléfono porque quiero salir contigo. ¿Por qué esa cara? ¿Cómo salir? Es que no. A ver, espérame un segundito. Sí, aquí te espero. Sí, aquí estoy, ¿eh? ¿Mariana? Sí, Mariana. ¿Me quieres ver bien? Para que no te asomes a la pantalla. No, estoy en un semáforo. ¿Pero de dónde nos conocemos? Una vez fui a tu negocio. Tienes un negocio de llantas y yo fui a cambiar una llanta, obviamente. Y ahí te vi, la verdad me gustaste mucho y por eso quise hablarte. No, claro, ¿por qué broma? No, nada de eso. La verdad sí me gustas mucho. Nunca he sido tan suertudo como para que alguien me hable y te mire. Pues, hoy es tu día de suerte. ¿Sí? ¿Qué se trata? Porque la verdad, no quiero tener un accidente. Si es una broma, no me parece bueno. Mira, Rafael, no es una broma. Te vi, me gustaste y quiero salir contigo. ¿Nada más? O sea, no me importa si estás casado. ¿Estás casado? Sí, obvio, sí. Pero eres de los hombres que... ¿20 años? Pero eres de los hombres que aman o que no aman a su esposa. Listo.
A ver, ahora sí, ya me estacioné. A ver, entonces, sí es cierto que tengo una llantera, sí es cierto que estoy casado. Lo que no creo muy cierto es que me estás hablando para decirme que te gusto y que quieres salir conmigo. ¿Es broma o qué? No, no es broma, la verdad te me haces bien guapo. Me gustas. Y me quiero salir contigo. Es válido, ¿no? ¿Qué edad tienes, Marianita? No importa la edad. ¿Te importa la edad? Bueno. Son números, nada más, Rafael. A mí así me gustas, canosito. La verdad, estás muy guapo, ¿eh? ¿Por qué te pones rojo? Porque estoy casado, tengo dos hijos, no, es una bronca. Y aparte, estás bien guapa, pero estás joven, se ve que estás joven. Oye, ¿pero qué te parece si nos vemos? Deja tú, eso lo platicamos en persona. ¿Nos vemos? Ándale, di que sí, nos vemos hoy. ¿Por dónde vives o qué? ¿Qué te parece si voy a tu casa? No, 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 claro, a mi casa no, Mariana. ¿Por qué no? O sea, a ver, de verdad, ¿no me estás poniendo un 4 de algo? ¿Cómo crees? Mírame bien, tengo cara de que puedo ponerte un 4. Ah, entonces no puedo ponerte un 4. A ver, no, en mi casa no. Si bueno, quieres, para ver que esto no es una broma, pues lo vamos a ver en algún café, en algún punto. Oye, ¿dónde estás? Nada más para salir de la duda y de verdad nada va a pasarte. Pues mira, pues estoy muy cerca de tu llantera. Si quieres, nos vemos en el parque que está a unas cuadras de ahí, como a espaldas. Hay dos parques. Hay dos parques. El que está exactamente a espaldas y dos cuadras después a espaldas. ¿Cuál te gusta más? El primero, ¿no? Pues yo voy rumbo al negocio. Es el primero, sí. No, ¿sabes qué? No me voy a meter en una broma. Ándale, aquí te veo. Te veo en 10 minutos. Ok. Hacienda de Azul y eso, ¿verdad? ¿Ah, sí? Ok, aquí te veo. Ok, besitos, adiós. Pues, ¿cómo ves, Laura? ¿Aceptó venir? La verdad, no pensé que fuera a aceptar. Pues yo tampoco, pero por el tiempo que tienen estando juntos, entonces... Pues mira, aceptó venir. Igual no sabemos qué vaya a pasar. Quizá nomás viene, como dijo él. Nomás para ver que no sea una broma. Voy y te conozco. Y a lo mejor nomás viene y se regresa y no le propone nada, no le dice nada, nomás la conoce y dice, ya vi que no es una broma, que no es nada malo. Y se va. O sea, no llores, amiga. Todavía no se la... Vamos a esperar. ¿Le mandaste la ubicación, Rubí? Que le mande la ubicación y ya es para que vea... Para que sepa dónde está exactamente y pues ya vemos a ver qué sucede. Pues sí. Sí, ¿verdad? No sabemos qué vaya a pasar, pero ya el hecho de que haya aceptado, pues ya nos dice algo, ¿no? Yo pensé la verdad que no iba a aceptar. Sí, ya con eso ya como que ya nos está indicando que sí. Sí, que ya viene con una intención. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué te dice? ¿Que ya está cerca? Sí, que ya viene en camino. Pues yo creo que si ya viene por aquí en camino, nos ocultamos, Laura. Vente, rápido, vente. Vente, yo que nos ocultamos. Mira, tápate con ese. Te tapas con ese y te ocultas en el arbolito de allá. Córrele, rápido.
Conociste que me encantó y que... No, nada, no. Vale, pues. Está bien caro esto. ¿Te importa? No, en este caso es tanto que... Ay, Diosito, yo ya me retiré. No sé, no sé, y el polvo. No, mi amor, no. ¿Qué estás haciendo? No es lo que tú piensas. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Con 20 años de casado y que te atrevas a hacerme esto. Si era una bromita, ay, que lo. ¿Por qué no? A ver, no, Silo, no, 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 nada, tranquila. La niña me habló por teléfono. No, 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 nada. Se acabó. Lo tuyo y lo mío se acabó. A ver, no, Laura. Se acabó, Laura, se acabó. Escúchame. No, no puede ser que se acabó. Sí, sí, se acabó. Tengo 3 minutos, 2 minutos que llegué. Estoy platicando con ella. ¿Le estás agarrando el cabello? No, le estoy preguntando si... Te estaba escuchando, Rafael. ¿Me puedes...? ¿Dónde me estabas escuchando? Si tú vienes caminando aquí, por aquí. Aquí, vení, estaba escondida. Te pregunté, Mariana, si era una broma. No, ¿qué hacer? A ver, mi amor, no. Yo vengo manejando, me entra una llamada, la tomo, es esta niña que sí está guapísima. Pero viniste, ¿qué quiere decir? Porque pensé que era una broma, pensé que... Ya no quiero nada contigo, nada, Laura, nada, no me busques ya. Son 20 años, no puedes decirme pues que no quieres nada. Hoy se fueron a la basura. Vamos a la casa y platicamos. No, yo no voy contigo a ningún lado. No te quiero volver a ver, no me busques más. No se vale lo que acabas de hacer. De verdad, no. ¿Y tú de dónde saliste? Tranquilo, tranquilo, Rafael. Tranquilo. Tranquilo, por favor. ¿Cómo quieres que esté tranquilo? Sí, tranquilo, por favor, mira. Pues sí, pero pues nosotros nomás te pusimos a prueba y caíste. Esto no se hace, de verdad. Ya ni chingan con Laura. Ve, están aceptando que es una broma, mi amor. ¿Una broma? ¿Pero caíste, Rafael? Mira, ¿sabes qué? Te veo en la casa y ustedes dos váyanse a la chingada. Caíste. Muy mal que te dediques a eso. Te veo en la casa. No, me ves en la casa. No, entonces no me ves en la cosas. Casa. Pues sácalo, no me importa. Merezco el derecho de que me des. Sácalo, no me importa. Y no nos importa. Vemos en la casa no, y te voy importa. A explicar. Si no, no, cosas, no, no quiero saber nada de ti ya. ¿Ustedes dos? ¿Cómo ves? Pues. Yo que pensé, la verdad nunca pensé que me fuera a hacer esto. Pues bueno, Laura, la verdad es que. Pues tampoco pensamos nosotros que fuera a pasar todo esto. Yo de verdad creí que sí iba a llegar, pero que nada más iba a ver que no era una broma y se iba a ir. Pero pues sí escuchaste que Rubí le propuso ir a otro lugar y él aceptó. No pensé que fuera, la verdad que no pensé que fuera a venir, que fuera a caer. Pues perdón, mira, yo sé que tenían una relación muy, pues muy estable, muy sólida de tantos años y... Pues aparte 2 hijos, pero pues piensa que realmente lo conociste y ya de aquí en adelante, pues ya lo que, ahora sí que lo que tú quieras hacer, seguir con él o no, pues ya eso es cuestión de ustedes, ya. Él dijo que fueras para hablar y pues mira, lo prometido es deuda, te prometimos los 20,000 pesos, son tuyos, aquí están. Gracias. Y pues ojalá y con esto, pues te aliviane un poquito. Pues, el dinero, pues se los agradezco, pero la verdad no va a compensar mi dolor. Pues por lo menos vete a comer algo, cómprate algo y pues para que te alivianes un poco de esto. Nos vamos a comer algo, amiga. Pues sí, hay muchos hombres. Pues sí. Gracias. Gracias. Por lo menos me di cuenta del tipo que tengo en casa. Pues sí, velo de ese lado. Sí.